Humanos en primer plano. Si yo no hubiera sido un gran percusionista, como se me llama, me había gustado muchísimo haber seguido siendo zapatero, porque ese oficio me ha gustado siempre. Cerca de mar está el callejón de mi recuerdo. Yo nunca estudié percusión, porque primero, cuando en mi época no había escuela, la única escuela que teníamos era la radio. Yo soñaba mucho cuando yo oía la orquesta tocando por la radio, que algún día yo llegaría a tocar en una de esas orquestas. Fue un espectáculo, un show. Dirigido por Miguel Matamoros al Teatro Campo Amor en Guine. Más o menos yo tenía como 10 años, que fue mi ídolo y mi sueño. Chano Pozo iba en ese espectáculo. Yo me recuerdo muy bien que yo dentro por el público me colé al teatro a ver ese espectáculo. Pero fue tanta la emoción que yo tenía que cuando vine a ver, yo no sé cómo yo me subí al escenario. Y me puse a tocar al lado de Chano Pozo. Y Chano Pozo me dijo, que jamás se me olvidará, me dijo: chiquito, tú vas a ser grande. La primera tumbadora que yo tuve fue, como te dije al principio, en los años 40, una tumbadora que cuando eso la fabricaban los artesanos, que eran de candela. Se hace el cuero, se le ponía al mueble y eran clavados con puntilla de zapatero. Y se calentaba, se afinaba con papel de periódico. Fue la primera que yo tuve, muy mala. Mi primera presentación como profesional fue en la Tropicar, en La Habana, con el conjunto Arsenio Rodríguez. El primer disco que yo grabé con Cachao y su Ritmo Caliente, Descarga Cubana, cuando grabamos, que yo me escuché yo mismo, te soy sincero y le soy sincero a mi pueblo. Yo decía, ese soy yo. Cuando vi el estilo de tocar mío. Y me impresionó tanto que dije, bueno, voy a seguir esta línea porque es una línea modernizada sobre
La tumbadora. La forma de tocar la tumbadora, hay quien levanta las manos y cuando el número va por la mitad ya están cansados. Entonces yo no levanto las manos para tocar. Más o menos aquí a esta altura fuerte porque el sonido es de aquí para abajo. La pegada en el cuero. Sale fuerte y no te cansa. En los carnavales de 70, en el Parque Maceo, fue donde yo estrené El Perico Está Llorando. Era tan popular, que yo mismo lo suspendí, porque ¿a quién no bañaron de cerveza cuando decía El Perico Está Llorando? ¿Quién no lo bailó? ¿Quién no lo disfrutó? Y hoy por hoy hay muchas personas que me ven y me dicen, Tatahuín, El Perico Está Llorando, que lo bailaron. Y creo que lo voy a retomar otra vez, porque ahora voy a hacer un disco y lo voy a incluir en el disco. A petición del pueblo. Cubanos en primer plano.